Saludos, buenas noches y bienvenidos a nuestro Tarifa Noticias de hoy, miércoles 22 de mayo. Damos comienzo a los servicios informativos de esta casa y comenzamos así nuestro Tarifa Noticias, avanzándoles en nuestros titulares de cabecera algunas de las noticias que conforman este informativo de hoy. Dentro titulares. En el IES Baelo Claudia, el proyecto Aldea procura el trabajo, la educación ambiental de manera transversal en diferentes asignaturas. Lo hemos visto en la exposición en marcha con motivo del Día de la Biodiversidad. El tarifeño Pedro Herrera completa la primera parte del Campeonato Andaluz de Motocross en la segunda posición del ranking. El piloto espera cerrar el año de nuevo en lo alto del podio andaluz. La Unión Deportiva Tarifa hace balance de la temporada que está a punto de terminar. Agradecen el apoyo encontrado para afrontar deudas y garantizar la temporada. Comenzamos hoy, Día Mundial de la Biodiversidad, comenzamos la crónica diaria en el IES Baelo Claudia, y es que en el centro educativo se apuesta por el aprendizaje integrado de las diferentes asignaturas en base a proyectos y desde el denominado Aldea. Se ha trabajado así la biodiversidad en conjunto con un abordaje que incluía la biología, pero también la lengua, el idioma, las tecnologías y las artes plásticas. El resultado de dos de estos proyectos, el Educaves o el Semilla, puede conocerse en estos días en una exposición inaugurada hoy con motivo del Día Mundial de la Biodiversidad. Por un lado, en el Educaves, materias como lengua española, el inglés o el dibujo plástico se han puesto al servicio de conocer y describir la variedad de la avifauna más característica de la zona. Dibujos a color de cada especie y siluetas han sido realizadas por los alumnos de primero a tercero de la ESO para identificar y poner ejemplos de la diversidad de la avifauna. Se las clasifica también en función de las características de la localización habitual: playa, pastizales, bosques, entorno urbano o inmigración. También el proyecto Semilla ha guiado el aprendizaje de materias como la geografía, el latín, la biología o las nuevas tecnologías para retratar la flora del entorno, la elaboración de fichas informativas sobre cada especie singular de la flora ha reunido el trabajo coordinado de diferentes áreas. 19 profesores del IES Baelo Claudia están haciendo de la educación ambiental una forma de abordar contenidos en el aula. Todo podía seguirse en la exposición instalada desde hoy con motivo del Día Internacional de la Biodiversidad. El otro día le escuché decir a un doctor en ecología que la educación ambiental es la educación más necesaria para el siglo XXI. Yo es que es una convicción que tengo de siempre, ¿no? En la situación en la que estamos, de cambio climático, pérdida, extinción de especies, es una necesidad cambiar ya la mentalidad de la gente. Y se empieza por los niños siempre, ¿no? Planteamos varios proyectos de educación ambiental, pero que se trabajase no solo en biología, sino que se trabajaba en lengua, en latín, en geografía, en plástica. Esa era un poco la idea, ¿no? Que sea una cosa interdisciplinar, ¿vale? Como veis, por ejemplo, las fichas de plantas han salido, pues, por ejemplo, en latín han buscado el significado de los nombres científicos, que son en latín. En geografía e historia han investigado sobre los usos de las plantas. En cultura científica han investigado sobre las plantas del entorno, cómo son y demás. Y en TIC, han elaborado, han hecho diseños de fichas informativas de plantas, hemos elegido el mejor diseño y ahí han volcado toda la información. Ah, y en la visita al botánico habían hecho las fotos de las plantas también. Es decir, un poco. Y el otro proyecto, pues igual, un poco en varias asignaturas, en inglés, en lengua, en biología. Estos son dos de los cinco proyectos que hacen de la educación ambiental una materia transversal en todo el centro.
Convocamos un concurso de reutilizar para construir, usar basura para construir objetos, y entonces ahí pues me gusta, y a los niños les hace mucha ilusión, ponemos una exposición con todos los trabajos que han presentado al concurso, que está muy, muy graciosa también. Y luego otros proyectos, ese es el proyecto Recapacicla, que lleva otras muchas actividades. Hemos celebrado ya el Día del Reciclaje, que hay un grupo de alumnos que se encargan de llevar a cabo esa campaña. Bueno, actividades en matemáticas, en geografía, en muchas asignaturas. Y luego los otros dos proyectos son el Pleamar, de Cuidemos la Costa, ¿no? Un poco, que se hace una inspección costera y va del tema costero. Y el huerto escolar que tenemos también. O sea que realmente en Aldea este año hemos metido 5 proyectos de educación ambiental, y como veis, cada proyecto un montón de cosas. Con lo cual, pues la verdad que yo creo que está muy bien. Vamos, que se ha trabajado la educación ambiental en el centro en todos los cursos y en muchísimas asignaturas, que era el objetivo, ¿no? Antes de conocer los trabajos de la muestra, se emplazaba hoy al alumnado a conocer en imágenes y sonidos la importancia de la biodiversidad en el planeta Tierra. En clave deportiva, Pedro Herrera Luque aparca su moto hasta que se reanude el campeonato andaluz en un excepcional segundo puesto de la general en la última de las carreras celebrada el pasado fin de semana en Casares. El tarifeño logró subir al segundo puesto del podio. Completa así una excepcional primera parte del circuito andaluz del motocross MX1. El tarifeño estuvo en la cuarta prueba del campeonato de motocross de Andalucía en Casares, Málaga. Arriesgó y, a pesar de la aparatosa caída que sufrió en la primera manga, un incidente que llegó incluso a parar la carrera, el piloto local logró remontar y suma nuevo podio. Pero terminó en segunda posición las dos mangas disputadas. Esos dos puestos de Casares le colocan en el segundo lugar de la general, con podio incluido. Fue muy bien en la carrera, los entrenos cronometrados hice el mejor tiempo, me clasifiqué primero y saqué más de un segundo y medio a mis rivales directos, vamos. Y fue muy bien. Las dos mangas salí primero, salí delante, y tuvimos ahí una buena lucha. Y al final acabé en segunda posición. La general de esa carrera quedé segundo. Y ahora en la general del campeonato pues voy segundo, a 8 puntos del primero y a 16 puntos creo que del tercer clasificado, que es el campeón del año pasado. El tarifeño acumula 148 puntos, a 8 puntos del primero y a 27 puntos del tercero. Una posición cómoda desde la que abre un punto y aparte, porque durante los próximos meses el circuito se interrumpe para reanudarse a partir del 13 de octubre. Será en la Puebla del Río, Sevilla, con la quinta de las carreras previstas. La última antes de verano, ahora paramos hasta octubre y ya se retoma el campeonato de nuevo, quedan cuatro carreras más y hasta final de año, que será la última carrera es en noviembre, a último de noviembre en Almodóvar del Río. Herrera Luque aprovechará el parón veraniego para seguir entrenando. Nos llegan otras noticias en un formato breve. Los estudiantes de bachillerato de Tarifa vuelven a encontrar un esfuerzo específico para preparar la selectividad a partir del próximo lunes 27 de mayo en la Biblioteca Municipal. Hasta el 10 de junio se amplía el horario de apertura de la sala de lectura para que los estudiantes encuentren aquí un espacio para la concentración y la preparación de las pruebas. La sala permanecerá abierta de 9 a 12 de la noche. Además, tutores especializados en la rama de Letras y Ciencias podrán resolver dudas de quienes así lo necesiten. Son las obras iniciadas en la barriada Virgen del Carmen para la renovación del pavimento y el mejor aprovechamiento de las plazas de aparcamiento con la reordenación de espacios. Personal municipal actúa a través de fondos de la Diputación de Cádiz. A lo largo del perímetro que bordea el núcleo de viviendas se está renovando el acerado. Se aprovecha además la intervención para renovar tuberías y conducciones. La intervención comprende además la reordenación de las zonas de aparcamiento. Cerca de 139.694 euros se invierten aquí. En días atrás, el concejal de Obras y Servicios, Sebastián Galindo, pedía aquí la colaboración del vecindario y ciudadanía en general para afrontar las posibles molestias de las obras.
La presentación del libro de la asturiana Pilar Sánchez Vicente se convirtió el pasado sábado en casi una radiografía histórica del papel de la mujer en la sociedad. La asturiana presentó en Tarifa Mujeres Errantes, un bestseller con más de 10.000 ejemplares vendidos. En su novela, la historiadora y escritora ofrece un relato coral. Tres mujeres, una escritora autodestructiva, una pescadora ambulante y una emigrante sin escrúpulos, no tienen nada que ver, pero comparten la búsqueda de algo mejor. De esa búsqueda y del papel de la mujer habló Pilar Sánchez en Tarifa el pasado sábado. Esta ya os digo que es una de mis novelas más queridas, porque ahí sí que está este personaje de Juana, que el medievo se presta mucho, porque además en este personaje, concretamente, como a ella, la hago albina, pues este personaje de Juana tiene muchísima fuerza y protagonismo, porque es la criada que dice que le dio un hechizo de luna, que por eso es albina, y la protege en la cocina con sus cremas, porque claro, una albina en el medievo lo primero podía ser, evidentemente era un bicho raro, y todo lo que sea un bicho raro siempre es problemático. Es la sexta novela de una autora que tiene en su haber títulos como Luciérnagas en la memoria, Operación Drácula o más recientemente Gontrodo, hija de la luna. De la mano de Cace Tarifa y el área de cultura, la escritora Pilar Sánchez compartió con el público un libro que recuerda también la memoria de oficios perdidos y de tiempos recientes como la bohemia cultural londinense. Continuamos, día de balance de temporada, hoy en la Unión Deportiva Tarifa, que destaca objetivos en lo deportivo y en lo institucional. Sobresaliente para una cantera, subrayaba hoy David Luna, que ha reforzado el trabajo de los seniors. Estos últimos, a falta de un partido para cerrar la competición, tienen que garantizar la permanencia en la primera andaluza. Un reto nada fácil, tal y como se reconocía hoy. Pero el club, que arrancó con un principio de temporada complicado y a punto de la disolución, hacía hoy también balance de esto último. El apoyo de patrocinadores, como el ayuntamiento y otros, ha sido vital para explicar la continuidad de la Tarifa en Liga. Satisfacción es la tónica general porque el Tarifa, debutante en la primera andaluza, mantiene categoría. Falta por disputar un último partido ante un San Fernando que lo dará todo en su campo de juego porque está pendiente del ascenso de categoría. El Tarifa disfrutará del juego y aspirará a la victoria, aunque ya el mantenimiento de categoría está decidido. Diferente es el caso de la cantera. Los cadetes están en la segunda ronda del ascenso de categoría. El sábado juegan partido de ida en Tarifa ante el Amigos de Cruz Roja de Jerez. Si aseguran victoria, están en el umbral de la nueva categoría. También en casa juegan el domingo los juveniles con una realidad distinta. Pendientes de mantenimiento en la segunda andaluza, solo les vale ganar. La cita es el domingo a las 7 de la tarde. Se juega el juvenil el domingo la salvación, tiene que ganar, y el cadete juega el sábado la final por la fase de ascenso. El senior ya sí que le queda un partido, pero ya está salvado, con lo cual más o menos se puede hacer ya un balance de cómo ha ido la temporada en lo deportivo. Empecemos diciendo que bueno, el senior, la verdad que las expectativas que teníamos eran más altas, porque considerábamos que teníamos una plantilla para estar en una posición más alta en la tabla, pero bueno, se ha conseguido la salvación, hay que estar contento y la verdad que nos plantearemos el año que viene como un objetivo la salvación. O sea, creo que es lo que deportivamente el club tiene que luchar y por ese lado pues bueno, pues estamos contentos. Respecto a la cantera, bueno, el juvenil no sabemos aún si se mantendrá o no, pero y el cadete tiene posibilidad de subir de categoría, eso sería un éxito, pero aun pase lo que pase, aunque no suba el cadete o el juvenil no tenga la suerte de mantener la categoría, creo que respecto a la cantera tenemos que darles un sobresaliente, porque tanto al cuerpo técnico que hemos tenido en los juveniles, con José Antonio Reyes al principio, Juan Jiménez, luego Alberto Gómez, en los cadetes desde el principio con Fernando a la cabeza, pues Fernando Lobatón a la cabeza, pues han hecho una labor magnífica, porque ya no se trata solo de competir bien y de que consigan los objetivos, ¿no?, sino que nosotros nos habíamos marcado una línea de trabajo en la cual los equipos que teníamos pues tenían que tener el objetivo de formar jugadores para el senior. Entonces
Creo que en el juvenil este año han debutado con el senior unos 10 jugadores, cadete han debutado con el juvenil unos también 7 o 8, con lo cual estamos súper contentos. La línea de trabajo se ha cumplido, no ha habido problemas de que los jugadores, como en años anteriores, no quisieran jugar del juvenil en el senior, los cadetes en el senior. Entonces, ha sido perfecto en ese sentido y probablemente el año que viene asciendan 7 juveniles al senior y están preparados para ello porque este año han conseguido formarse y creo que por eso ya merecen un sobresaliente, pase lo que pase. Si podemos este fin de semana conseguir la salvación y que el cadete encarrile el ascenso, pues mejor que mejor. Así, aquí le pedimos a la afición a ver si puede animar este fin de semana, que ya son los dos últimos partidos y la verdad que sobre todo por ellos, ¿no? Porque para ellos es muy bonito ver cómo a representar a su pueblo, pues que la afición les anima. Otro balance que impera es el de la marcha del propio club o institución. Atrás quedó el fantasma del colapso económico que casi lleva al Tarifa a la desaparición con falta de liquidez y acumulación de deudas. La directiva que afrontó la reactivación del club agradece hoy las manos tendidas y el apoyo encontrado en la Concejalía de Deportes del Ayuntamiento y en la Alcaldía. También el patrocinio de firmas como la naviera FRS y el Hotel Los Lances supusieron un revulsivo para que el club siguiera haciendo historia. A todos esos patrocinios y a la comprensión paralela recibidas por algunos deudores se ha referido hoy un David Luna agradecido a todos, que daba cumplida cuenta de la economía del Tarifa. Incluso más importante que el deportivo desde el principio fue el aspecto institucional y económico, ¿no? Tenemos que recordar que cuando esta directiva se hace cargo del equipo, pues tenemos, según las cuentas que nos presentan, 35.000, 36.000 euros de deuda. Sí que es verdad que teníamos 9.000 euros en el banco, teníamos que pagar las multas federativas del año anterior, presentar los equipos en un corto plazo de tiempo, que eso conllevaba un importante gasto, con lo cual nos quedábamos prácticamente para empezar la temporada pues sin dinero y con deuda. Y es lo que planteamos desde un principio al ayuntamiento, que la institución tenía serio riesgo de desaparecer. Está claro, y desde aquí va mi agradecimiento tanto a Paco Río, el alcalde, como a Lucía Trujillo, la concejala de deporte, desde un primer momento mostraron mucho interés en que esto no se perdiera. Por todo lo que representa para el pueblo y la cantidad de niños que juegan y que están en la escuela y que pueden tener un recorrido luego en el Tarifa. Sería un desastre que desapareciera el Tarifa y que cuando esos niños terminaran la escuela pues tuvieran que irse por ahí, ¿no?, a jugar a otros equipos. Con lo cual le dieron la importancia que conlleva y de un primer momento hemos contado con toda la colaboración de ellos y la ayuda económica, por supuesto. Y hemos conseguido en poco tiempo unos patrocinios muy importantes que han conseguido pues pagar parte de la deuda y seguir adelante. La verdad es que en el tema económico sí que tenemos que decir que ha habido también ayuda paralela, es decir, nosotros nos reunimos con algunos de los deudores y les planteamos que claro, que esto íbamos a luchar por pagarles lo antes posible. Teníamos patrocinios que se iban a firmar en breve y tal, pero que tenían que ser conscientes de que era una labor complicada y que se trataba no solo de que ellos cobraran y ya está, sino que se les fuera pagando, pero que también el club pudiera seguir. Y claro, nosotros siempre habíamos comentado que si no veíamos viabilidad en el proceso este, pues tendríamos que convocar un concurso de acreedores y que de alguna manera judicialmente se establecieran los métodos de pago. Pero no hubo que llegar a eso. La deuda principal que teníamos con la empresa de autobuses Horizonte Sur lo entendió, se hizo una quita importante, también se ha pagado a parte de los entrenadores que tenían deudas con nosotros y algunos también nos han ayudado económicamente reduciendo parte de la deuda. Hay una que nos queda pendiente que va por vía judicial
porque no se pudo llegar a un acuerdo en un momento dado, pero bueno, que esperemos que pronto ya se llegue a un acuerdo y no tengamos que llegar a las últimas consecuencias. El Tarifa tendrá ahora que convocar Asamblea General para dar cuenta final de la temporada y encarrilar nueva andadura. La idea es ya terminar esta semana, cerrar las cuentas y celebrar la Asamblea de Socios, que se aprueben las cuentas y el presupuesto del próximo año y seguir adelante. Ahora entendemos que, claro, hay un periodo complicado, hay elecciones a la vuelta de la esquina. Como digo, nosotros estamos muy agradecidos al Ayuntamiento y la colaboración de la Concejalía de Deportes, sin ello hubiera sido imposible sacar esto adelante, y nos gustaría que, pase lo que pase en las elecciones, pues que se renueven todos esos compromisos, y nos gustaría, pues, cuanto antes, una vez que ya sean las elecciones y tengamos la asamblea y tal, pues reunirnos y ver si podemos ser capaces de renovar todos esos compromisos con el Ayuntamiento, con los patrocinios, porque si no va a ser complicado seguir adelante. Y en función de eso, pues bueno, ya esta directiva tomará la decisión de cómo seguir adelante. Supongo que habrá cambios también, pero bueno, eso ya lo decidiremos con los socios. Y bueno, tenemos que estar muy contentos de tener un club casi en desaparición, con 36.000 euros de deuda, a tenerlo prácticamente saneado y con dinero para empezar la próxima temporada. Yo creo que es para que estemos todos muy orgullosos. Así que, pues nada, desde aquí mi agradecimiento nuevamente a estas empresas, al Ayuntamiento. Bueno, las empresas nos han ayudado muchísimo. Ha habido distintos tipos de empresas pequeñas que han colaborado con Lona y tal, pero sí que es verdad que tenemos que agradecer especialmente a FRS y al Hotel Los Lances, que son nuestros patrocinadores principales, que es con ellos, con esa ayuda económica que nos han hecho, hemos conseguido darle la vuelta a esta situación. Las citas más inmediatas del Tarifa llegan de la cantera. El sábado juegan los cadetes a partir de las 6 de la tarde y los juveniles lo hacen el domingo a las 7. A la vuelta de unos anuncios publicitarios, continuamos con Tarifa Noticias. Como siempre, la elegancia y la calidad están en Joyería Villatoro. Para regalar estas comuniones disponemos de conjunto de oro y plata para niñas y la nueva colección de relojes Lotus para comunión, además de todas las novedades del mercado en relojería. Disponemos también de artículos para bebés y recién nacidos y una amplia gama de relojes Marea desde 9,95 euros y las últimas novedades en primeras marcas como Lotus, Festina. Ya lo sabes, tu regalo ideal está en Joyería Villatoro. Te esperamos, como siempre, en la Avenida Andalucía. Muebles Moreno, profesionales del montaje desde 1975. Disponemos de un gran surtido de mobiliario, artículos de decoración y todo lo necesario para el hogar. Servicio rápido y profesional. Financiamos hasta en 24 meses sin intereses. Montamos cocinas, diseñamos sueños. Nos encontramos en el Polígono de la Vega, en calle Castellar de la Frontera, parcela 118. Teléfonos 956-68-1402 o 667-926-564. Desde Centro Auditivo Audio Sur agradecemos al pueblo de Tarifa y su término municipal la acogida que hemos tenido en nuestra apertura. En Audio Sur hacemos estudios auditivos completos y gratuitos, revisamos su audición y nos adaptamos a su presupuesto. Pruebe sus audífonos sin ningún compromiso, disponemos de audífonos de última generación recargables. Hacemos tapones antiagua y antirruido a medida.
porque una buena audición puede cambiarte la vida, ven a vernos. Centro Auditivo Audio Sur, en la Avenida Andalucía. Y atención, porque como cada noche nos llega nuestra pizarra informativa, el tiempo previsto para la jornada de mañana, el número premiado en el sorteo de la 11 o la farmacia de guardia. Entra en nuestra pizarra. Y antes de despedir nuestro informativo de hoy, repasamos en titulares algunas de las noticias que conformaron este Tarifa Noticias de hoy. En el IES Baelo Claudia, el proyecto Aldea procura el trabajo, la educación ambiental de manera transversal en diferentes asignaturas. Lo hemos visto en la exposición en marcha con motivo del Día de la Biodiversidad. El tarifeño Pedro Herrera completa la primera parte del campeonato andaluz de motocross en la segunda posición del ranking. El piloto espera cerrar el año de nuevo en lo alto del podio andaluz. La Unión Deportiva Tarifa hace balance de la temporada que está a punto de terminar. Agradecen el apoyo encontrado para afrontar deudas y garantizar la temporada. Y ahora sí, ponemos el punto y final a nuestro informativo de hoy, miércoles 22 de mayo. Sigan ustedes con nosotros y disfrutando de lo que viene a continuación. Recuerden que el próximo 24 de mayo comienza la ruta del atún aquí en Tarifa y nosotros aquí en Televisión Tarifa la comenzamos ya a partir de hoy. Es la primera entrega de nuestra ruta del atún. Y nosotros volveremos con Tarifa Noticias mañana. No nos olviden, a las 9:30 les esperamos a todos. Buenas noches y hasta mañana. Adiós.